Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente político. West Wing morale at all time low according to the report, Trump's performance has sent West Wing morale to its lowest level since the Charlottesville fiasco almost a year ago. MSNBC Trump responds to all done NFL apostrophes and tempo leaky the NFL apostrophes to a montal national and tempo leaky is on all today as the league and the players association head back to the drawing board. President Trump felt compelled to weigh in on this in a tweet tonight urging the NFL to impose a stiff penalty on players who knell. MSNBC Lanny Davis, Zappes went hurt when the New York Times first revealed that the president's personal lawyer and fixer, Michael Cohen, secretly recorded a conversation during the presidential election with then candidate Trump in which they discussed a hush money payment relating to Playboy model Karen Dougal. MSNBC Uncancelar 01337 United States, English. Configuración desactivado HQHDHQS de low all bodies recovered in Duke Boat incident. 17 confirmed dead all bodies recovered in Duke Boat incident. 17 confirmed de MSNBC ver más videos compartir, tuitear compartir correo que mirar próximamente político, West Wing morale at all time low MSNBC 10 os Trump responds to all done NFL apostrophes and tempo leaky MSNBC 031 Lamy Davis, Zappes went hurt Cohen MSNBC 1217 no one really know anything, señor. Trump officials still in the dark on Trump, Putin MSNBC 749 Mueller supo en as Manhattan Madame Ullita esto Roger Stone MSNBC 24 Michael Avenatti, Michael Cohen as multiple recordings of Trump MSNBC 69 New Cohen bombs a gaps of disaster week for Trump MSNBC 1443 GOP 6 son Democrats, attempt to abolish his in new ads MSNBC 114 officials. Iran positioned for extensive cyber attacks on USMSNBC 449 Full Roca, Any recording is a smoking gun MSNBC 651 IR Donald Trump's speech is being left out of the loop on Raza, MSNBC 75 Red. Al Sharpton, Cohen was very clear to me that he was loyal to the country and his family MSNBC 347 Sam Nunberg, Michael Cohen made recording to protect himself in case he was disowned MSNBC 632 Sue Gold, Michael Cohen record Donald Trump. MSNBC 1146 The last 9 day of news summary said MSNBC 21DK, we witnessed the collusion of Donald Trump and Vladimir Putin MSNBC 122 siguiente video proporcionado por Nick Branson, Missouri, Estados Unidos. AP, los socorristas hallaron el viernes los cuerpos de 4 personas desaparecidas después de que una embarcación turística anfibia se hundió en un lago de Missouri, lo que elevó la cifra de muertes a 17, incluyendo menores, informaron las autoridades. La causa del accidente del jueves por la noche fue el tiempo tormentoso en el lago Table Rock, con vientos de hasta 105 km por hora, 65 millas, según el Servicio Meteorológico Nacional. El sargento Jason Paz informó que 14 personas sobrevivieron, incluyendo 7 personas que fueron hospitalizadas después de que Wright the Duke se hundiera en el lago Table Rock de Branson. Los llamados Duke Boats son vehículos anfibios, capaces de transitar por tierra o por el agua. Diseñados para uso militar durante la Segunda Guerra Mundial, fueron modificados luego para servir como vehículos turísticos. Doug Rader, jefe de policía del condado Stone, informó el jueves que entre los hospitalizados hay 3 niños. La portavoz del Centro Médico Cox de Branson, Brandy Clifton, informó que 2 de los 4 adultos heridos se encuentran en estado crítico y los demás fueron atendidos por heridas menores. Rader indicó que se cree que el mal clima fue responsable del naufragio. Otra embarcación similar que navegaba en el lago pudo llegar a salvo a la orilla. Steve Lindenberg, del Servicio Meteorológico Nacional en Springfield, Missouri,
dijo que la agencia emitió una alerta de tormenta eléctrica severa para el área de Branson la tarde del jueves. Los vientos alcanzaron velocidades superiores a los 96 km por hora, 60 millas, comentó Lindenberg. Es una advertencia que les pide a las personas que busquen refugio, destacó. Rader dijo que un agente de policía fuera de servicio que trabajaba como elemento de seguridad en la compañía del barco ayudó en el rescate tras el incidente. Varios equipos de buceo de múltiples agencias de la ley asistieron a las labores de rescate y recuperación. Rader dijo que los buzos pusieron fin a las labores durante la noche. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, envió investigadores al lugar. Susan Smagala de Ripley Entertainment, la compañía propietaria de Ray de Dux en Branson, dijo que la empresa colabora con las autoridades en las labores de rescate. Añadió que es el primer accidente en Branson en más de 40 años de operaciones. Branson se encuentra a unos 320 kilómetros, 200 millas, al sureste de Kansas City y es un popular destino vacacional para las familias que buscan entretenimiento que va de parques temáticos a conciertos en vivo. Más noticias en MSN 15 impresionantes historias de barcos hundidos.